Bien, creo que fue un arranque en falso. Creo que ustedes no pudieron ver el estábamos ya comenzando nuestra clase muestra y resultó que bueno, pues creo que no observaron esa parte. Me da muchísimo gusto que ya estén aquí. Nos faltaba el, digamos que el último enlace, enlazar con la salida de sus reproductores. Y eso no lo habíamos hecho. Ya estábamos nosotros transmitiendo. De hecho, ya hay una parte que no se observa en la grabación. Y bueno, pues todo bien. Qué bueno que ya estén aquí acompañándonos. Tenemos 36 amigos que ya están esperando. Y bueno, pues muchos de ellos ya tienen sus links para poder accesar desde Webinar. Aunque Webinar está funcionando, hoy no vamos a visitar Webinar. Hoy todo lo vamos a realizar a través de este canal de YouTube. En Webinar ya tenemos chat, ya está funcionando también el chat de Webinar, pero hoy vamos a manejar todo a través de este medio, ¿no? Que es nuestro canal de YouTube para poder, bueno, pues dar esta clase muestra que hoy traemos un buen tip. Algo que casi no se menciona, algo que nos permitiría ser un poquito más certeros de nuestras reparaciones. ¿Sí? Y bueno, acompañado del uso del osciloscopio, podemos ir sabiendo cuáles son las características de las famosas señales CKV, CKVB y estas señales que tienen que ver con la sincronía. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues vamos a trabajar en esta parte. Ya están conectados, ya hay varios amigos que están ya en el chat de YouTube. Y nos dice el amigo Alirio, dice, muy buenas tardes, Joan Fernández, dice, buenas noches, saludos a todos desde Venezuela. John Torres dice, buenas tardes, profe, saludos desde Ecuador. Leonardo dice, buenas noches, saludos desde Ecuador. Paul dice, buenas tardes a todos los colegas, saludos cordiales desde Lima, Perú. Eduardo dice, buenas tardes, Inge Bernardo, gracias por compartir sus conocimientos. Saludos a los colegas. Dice José Antúnez, buenas noches. Saludos a todos. Amílcar dice, saludos desde Bolivia. Darío, buenas noches, profesor. Adán García dice, buenas tardes, profesor Bernardo, y a todos los compañeros desde Tuxpan, Michoacán. Manuel Martínez dice, buenas noches, profe, y colegas desde Santa Marta, Colombia. Richard García dice, buenas tardes, profesor y compañeros. Darío Sánchez dice, buenas noches desde Tlaxcala. Y a través de WhatsApp, bueno, pues ya hay algunos compañeros que están integrados. Y dice José Rodríguez desde Costa Rica, saludos, profesor Miranda. Muchas gracias, Esteban Benítez. Muchas gracias, maestro. Luis Nájera dice, buenas tardes, profesor, aquí desde la Glorieta de Vaqueritos. Luis Nájera, saludos, profesor. Víctor desde Puebla. Nos dice, gracias profesor, buenas tardes a todos. Jesús Martínez, hola profe y compañeros, listos para una nueva aventura del conocimiento. Raúl Alfredo dice, buenas tardes con todos desde Perú. Sergio Orozco, aquí en México, en la Ciudad de México, saludos compañeros, profesor desde Iztapalapa. Daniel Oña nos dice, buenas noches profesor y compañeros. Muy bien, bueno, pues ya estamos entonces iniciando. Hay comentarios a través de YouTube. Vamos a irle dando lectura poco a poco a estos comentarios. Todo lo vamos a tratar de concentrar en esta parte. Y bueno, pues hoy tenemos una pantalla que tiene un problema, tiene una falla que, bueno, pues es algo que se da muy comúnmente, pero pues a veces no sabemos exactamente cómo atacar esta parte. Vamos a tratar de explicar qué es lo que ocurre de una manera que lo podamos entender. Los circuitos dentro del display son muy complejos, pero lo podemos manejar pues de una forma muy sencilla, ¿sí? Muy amena para que todo el mundo lo pueda entender. Y de esa forma, bueno, pues nosotros saber los valores que tenemos que observar y cuáles son estas señales que tienen que ver con la formación de las imágenes, esas famosas señales de sincronía. ¿De acuerdo? Entonces, ese es un equipo Samsung. Ahorita presentamos el modelo y todo.
es una falla que tenemos para preparada para, bueno, no preparada, sino tenemos para ver el análisis de esta falla. Y este, y bueno, con todo eso vamos a iniciar. Dice, tenemos algunos otros saludos. Juan dice, buenas tardes, profe Bernardo. Eleazar, buenas tardes desde Iztapalapa. Víctor Martínez, buenas tardes desde Azcapotzalco. Joan Fernández dice, profe, ¿rifará becas para este curso? Ah, miren, eso no es parte de, pero podemos hacerlo. Siempre hay una posibilidad. Entonces, atentos a los valores, atentos a la información, porque posiblemente, bueno, no posiblemente, al final, a sugerencia del amigo, Joan, vamos a dar un par de becas, ¿no? Para estimular esta parte de la capacitación. Alfonso dice, hola profe Bernardo y a todos en el chat en México y donde nos vean, saludos desde Sinaloa. Germán dice, buenas tardes profesor desde Colombia, soy ingeniero electrónico y me gusta su didáctica. Su didáctica de Ensalam. No, ahí no le entendí, amigo. Pero bueno, pues ahí coméntenos ahí qué es lo que nos quiso decir. Al final no le entendí muy bien. Dice Francisco García, ¿qué tal? Saludos desde la colonia Sol Nesa, aquí muy cerquita. Y Rodrigo Fabián desde Ecuador nos dice, buenas tardes, profesor Bernardo y compañeros, saludos desde Ecuador. Muy bien, pues vamos a iniciar, vamos a presentar nuestra falla, ¿sí? Vamos a presentar nuestra falla y, bueno, pues vamos entonces a la mesa, ¿sí? Vamos a la mesa de la reparación. Denme un segundito, por favor, y vamos. Vamos a ver. Ahí tenemos un pequeño problemita ahí con la cámara, faltaba activarla. Les digo que todo resulta que, bueno, pues teníamos ahí desactivada la cámara. Bueno, pero ya está lista. Bien, esta pantalla Samsung es un modelo de tipo H. Ustedes pueden ver esta tarjeta. Pues es una tarjeta de gama, que en este entonces era gama alta.
por el tipo de procesadores, por el tipo de tarjeta y por el tipo de display que tiene, bueno, pues se consideraba una gama alta, ¿no? Esta pantalla que tiene una muy bonita imagen, pero resultó que en este caso los displays tienen una tendencia a fallar, ¿sí? Y en este caso, bueno, pues vamos a observar la falla, vamos a ver si la hace desde el comienzo, si la hace desde el inicio. Si no, la dejaremos encendida un momento y posiblemente, bueno, pues después nos vaya generando la falla. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a encender este tipo de touch. Vamos a observar la imagen. Ahí vamos a observar. Está la imagen y tiene pequeños detalles como este que de inmediato se ven, pero observen que la imagen aquí se ve bien, todavía se ve bien, ¿sí? Pero hay un momento en el que esta imagen va a cambiar un poquito, se ven unas pequeñas líneas que empiezan a aparecer. Sí, no sé si se perciban por la cámara, voy a acercarme un poquito para que vean esas líneas horizontales. ¿Sí? Se observan esas líneas horizontales, bueno. Y ahora vamos a esperar a que haga la falla. Ya empezó a fallar, pero ahí está. Miren. Ahí está. ¿Qué pasó? Se quedó una marca, ¿sí? Se sigue congelando, pero si ustedes observan, ha quedado una marca ahí, como dibujada, y bueno, pues eso, esa es la falla. De hecho, aquí miren, se puede apreciar que es como la figura de, ¿sí? Una figura ahí que está marcada, se quedó grabado una imagen, que fue una imagen que se capturó y se quedó guardada ahí, ¿de acuerdo? Entonces esa imagen que está guardada ahorita, voy a cambiar de canal, vamos a ver con un canal, y yo, bueno, déjenme ponerle otra, una imagen que no tenga video. Miren, aquí se puede apreciar que sigue estando esa imagen, o sea, esa imagen se quedó ahí guardada, se quedó guardada en el display. ¿Eso a qué se puede deber? Bueno, pues vamos a explicar un poquito sobre este tema. Aquí lo que normalmente se usa o se hace es decir, bueno, vamos a tener que eliminar las líneas de OV, ¿sí? ¿Sí? Pero aquí el detalle es que, bueno, ¿por qué? ¿Por qué razón? ¿Por qué razón se tienen que eliminar esas líneas? ¿Qué pasa con esa parte? Entonces, vamos a explicarlo primero en un display pequeñito y después lo vamos a explicar ya en el equipo, ¿sí? En un display que esté funcionando vamos a hacer la explicación de esta parte, ¿sí? Y luego, pues bueno, vamos a entender qué es lo que realmente se está haciendo para que así nosotros podamos ver exactamente qué es lo que está ocurriendo con nuestra falla, ¿de acuerdo? Dice, ya tenemos más amigos que están conectando, aquí desde la Ciudad de México, estamos transmitiendo, y nos dice Rodrigo Fabián, buenas tardes, okay, Robinson, dice, buenas noches, profesor, colegas desde Venezuela, gracias, profe, Jairo, dice, profe, buenas tardes. Gabriel González dice, un cariñoso saludo desde Chile. Roberto Monter nos eliminó su mensaje. Híjole, bueno, pues qué lástima, amigo Roberto, te hubiéramos leído, pero sabemos que estás presente. Dice Hernán, dice, enseñanzas, perfecto, muy bien. Muchísimas gracias por su comentario. Julio Sixtos dice, buenas tardes desde Ecatepec. Roberto Montén, saludos a mi gran amigo Bernie. Ah, ok, ya leímos ahora sí tu mensaje, amigo
amigo Roberto Monter, Pingo Martínez, hola profe y compañeros de Iztapalapa, Ciudad de México. El señor Emigdio dice, buenas tardes, listos desde Chimalhuacán, Estado de México, gracias profe y saludos a todos los colegas, Raúl Hacha, profesor, buenas tardes, saludos desde Perú. Gerardo Aguirre dice, buenas tardes profesor Bernardo, saludos cordiales desde Arandas, Jalisco. Muchísimos saludos amigo Gerardo, ya tenía un buen rato que no te leía algún mensaje. De hecho este fin de semana platicaba con Pedro y bueno pues ahí preguntaba por ti. Muchísimas gracias por tus saludos amigo Gerardo Aguirre, ya desde Jalisco, Arandas, ¿no? Donde bueno se toma agua calientita, dice. Eleazar dice, buenas noches a todos nuestros colegas, a usted profesor, saludos desde Iztapalapa. Ricardo Alcántara, dice Ricardo Alcántara desde Estados Unidos. Gustavo Martínez, saludos profe Monter. Osvaldo dice, hola profesor, buenas noches desde Bell. Córdoba, Argentina. Osvaldo Prado dice, buenas tardes desde Ecuador. Muy bien, pues saludos a todos nuestros amigos, ¿sí? Carlos, buenas noches, buenas tardes, desde Ecuador, Guaranda, Bolívar. Él ya está en nuestro webinar, ya está inscrito. Eder Fernández dice, buenas tardes, desde Soledad Atlántico, Colombia. Muchísimas gracias, y René, saludos desde Acapulco. Bueno, pues entonces vamos a ver esta falla. Ya vimos que se quedó marcado una imagen. Ahora lo que voy a hacer como dinámica, bueno, ya sabemos que este equipo tiene una falla, ¿sí? Ya sabemos que este equipo tiene una falla, esta falla no es simulada, es una falla real. Entonces, ¿qué es lo que debo buscar? De forma técnica, nosotros necesitamos buscar algo. Y, bueno, pues para esto, para explicar esta parte, vamos a quitar este equipo, lo vamos a regresar al final para hacerle las pruebas. Vamos a dejar por aquí y voy a traer un display que está funcionando, ¿sí? Un display que está funcionando para que nosotros podamos entender qué es lo que debemos hacer con el display que está funcionando mal, con el display que tiene la falla, ¿sí? Necesitamos comprender entonces ahí. Pero como el display que tengo funcionando es un display de pruebas, lo que vamos a hacer primero pues es conectarle en su backlight para que podamos pues ahí trabajar con las señales. Listo, nuestro backlight para poder visualizar.
La imagen se encuentra de cabeza, pero eso realmente no importa mucho. Le vamos a colocar pues, un un video de prueba. Bien, lo único que necesitamos es un video. Sí, ahí está. Bueno, para poder formar la imagen en nuestro display, necesitamos ciertas señales. La tarjeta main nos genera algunas señales de las cuales se van a derivar otras para nuestro display. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos pues una serie de condiciones de trabajo para el vidrio, para el cristal. Y esas condiciones, bueno, pues se deben dar. Lo primero que yo debo de tener en un display, ¿sí? En un display son las polarizaciones. Nosotros vamos a encontrar varias polarizaciones, ¿sí? Y en este caso, a partir del voltaje de 12 volts, yo deberé de encontrar principalmente una serie de polarizaciones para nuestro display. Y estas, bueno, pues se deben de comprobar. Pero ahorita la falla que nosotros tenemos no se debe a una polarización, sino que más bien tenemos un problema de señales, de sincronía. Entonces aquí, bueno, pues yo deberé de ir entendiendo para qué sirven cada una de estas líneas y deberé de saber entender entonces cuando fallan, qué consecuencia me puede traer y sobre todo, bueno, pues cómo actuar. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues rápidamente, en una falla de display, yo lo primero, en una falla de imagen en display, yo debo de verificar, dice que a partir del voltaje de los 12 volts, se deben de generar algunos voltajes, ¿sí? Y el primero que es automático y que no depende de nadie, es el VCC digital. Es un voltaje que normalmente es de 3.3 volts. De corriente directa. Este voltaje tiene una capacidad aproximada de 1.5 amperes. ¿Ok? Este voltaje entonces debe tener esa intensidad para poder polarizar nuestro display y nuestra telcom. Este es el primer voltaje que yo debo de buscar. Si este voltaje no está, no espero que existan los demás. ¿Por qué? Porque este es el detonante. ¿Sí? Este es el que va a polarizar primero a nuestro chip TECON, y el chip TECON sí requiere el TECON una orden de TECON READY, TECON echar a andar el TECON, entonces lo va a generar directamente el TECON para que se generen los demás voltajes. Entonces, siempre el primer paso será buscar el voltaje de los 3.3 volts, porque ese es el que va a echar a andar todo el mecanismo de polarización en nuestra TECON. Entonces, a partir del voltaje de 12 volts, ¿sí? A partir de este voltaje de 12 volts, el voltaje de 12 volts de corriente directa, tendremos que localizar este nivel. Bueno, ya que tenemos ese nivel, entonces ahora viene el VCC análogo. Este voltaje va desde los 14 volts, y puede alcanzar hasta 18 volts. Y tiene una capacidad también de 1.5 amperes. Quiere decir entonces que este voltaje es el de mayor potencia
es el de mayor potencia en nuestra tarjeta. Entonces, este voltaje que nosotros tenemos, es el segundo nivel de voltaje que debemos de localizar. A partir de este nivel, bueno, pues yo deberé saber que este voltaje va a generar otros niveles, ¿sí? Otros niveles. Este me va a generar, por ejemplo, el Vcom. Y también me va a generar el Vgamma, o los Vgamma, ¿sí? Entonces, derivado de esta polarización de 14 a 18 volts, se van a generar el Vcom y los Vgamma, ¿de acuerdo? Bueno, después de esto, debemos de localizar el VGH, ¿sí? Que va a tener un valor que va a ser a partir de los 18 volts y que podrá ser hasta 35 volts, dependiendo del display, ¿sí? Y este va a tener una capacidad de tan solo 50 miliamperes, ¿sí? Este es un voltaje que no requiere de mucha corriente, ¿sí? Es un voltaje que no requiere de mucha corriente y esta corriente, bueno, pues es muy limitada. Luego vamos a requerir de un voltaje VGL que podrá ser desde menos 4 volts y pudiendo alcanzar hasta menos 12 volts, y también va a tener la característica de tener una baja corriente. En este caso, estos voltajes se ocupan para los get dry, ¿de acuerdo? Para los get dry. Y para mí es importantísimo que nosotros sepamos, ¿sí? Que nosotros sepamos los valores de estos niveles, porque si no, yo no puedo cuadrar mis pruebas, ¿de acuerdo? Es bien importante esa parte, ¿sí estamos? ¿Por qué? Porque en este caso, bueno, pues a partir de los valores que yo tenga, ¿sí? Vamos a tener entonces nosotros los niveles en señales. Esto es bien importante entenderlo, ¿sí? Es bien importante entenderlo. Entonces, bueno, pues ahora yo necesito, pues algunos valores, ¿sí? Estos son los valores aproximados. Vamos a medir los valores que realmente existen en nuestro equipo. Y bueno, pues esto que yo manejo como tip, ¿sí? Porque al final les voy a decir, ah, miren, pues tenemos que localizar esta línea, córtenla. Ya está. Sí, pero lo tenemos que hacer con técnica, ¿sí? Lo tenemos que hacer con técnica. No es estarle adivinando, no es estarle haciendo cosas. Necesitamos saber cuál es la línea que está afectada y por eso necesitamos un conocimiento previo, siempre basado en conocimiento, ¿sí? Es muy fácil dar un punto de 5 minutos donde yo les digo, miren, esta falla, ya hice yo las pruebas, quítenle esta línea y se soluciona el problema. Sí, pero entonces quedamos exactamente igual. Necesitamos saber qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que estamos buscando y a partir de ese tip, se desarrolla pues prácticamente una clase. Por eso este curso, pues lo que nosotros vamos a dar son tips, pero con una base teórica, explicando qué es lo que se está haciendo para que este tip no sea exclusivamente del modelo Samsung que tengo en la mesa, sino que lo pueda aplicar en otros modelos, porque a final de cuentas lo que necesitamos es un tip para solucionar una falla, pero también necesitamos el conocimiento para poderlo aplicar en otro modelo. Entonces, voy a hacer una serie de mediciones que son las que yo necesito ahorita para ir armando esta parte, ¿no? Bien, vamos entonces a medir nuestros niveles. Vamos a aterrizar nuestro multímetro. Déjenme hacer por aquí mis conexiones y visualizamos lo que vamos a realizar. Entonces, déjenme aterrizar. Bien, dice que el primer voltaje que debo de buscar ahí en la zona de los conversores, ¿sí? En la zona de los conversores, dice que el primer voltaje que yo debo de revisar va a ser el de 3.3. Vamos a ver si lo tenemos. Pero se supone que sí, porque tenemos ya pues ahí la imagen, ¿no? En nuestro display. Ahí exactamente tengo 3.23 volts. Quiere decir entonces que ese voltaje, bueno, pues está correcto. Ahora voy a revisar el voltaje de análogo.
dice que tengo 14.53 volts. ¿Y cómo sé que ese voltaje es el voltaje análogo? Siempre será superior al voltaje de los 12 volts. Vamos a ver cuánto es lo que tenemos en TCON. Tenemos exactamente 12 volts. Y en el diodo de salida del bus tenemos 14.54. Bien, aquí nosotros, bueno, si ustedes quieren saber un poquito más sobre esta parte, les recomiendo ahí un video que tenemos en el canal sobre polarizaciones de los conversores DC-ADC en TCON. Ahí les va explicando más o menos qué es lo que ustedes deben de ir buscando como referencia. Yo, en este caso, bueno, pues nada más nos detenemos a decir, aquí hay 3.3, aquí hay 14.5, y esos valores los voy anotando. ¿Sí? Para que nosotros al final, pues, tengamos ese dato y podamos sacar conclusiones. Entonces, ahorita tengo 14.5 volts. Voy a buscar el voltaje de VGH. Bien, tengo a la mano primero el voltaje de VGL. Tengo déjenme hacer buen contacto. Ahí está, menos 11.73. Lo anotamos, ahorita se los muestro. Y ahora sí, vamos al voltaje VGH, ¿no? Tenemos 27.27 volts, ¿de acuerdo? 27.27. Lo simplifiqué un poquito, pero bueno, pues ahí están nuestros niveles de voltaje. Estos para mí son importantes, ¿sí? Son importantes. Entonces, bueno, pues ya tengo mi primera polarización. Bueno, ahora, para que nosotros podamos tener este video en nuestro display, deberemos ir contemplando más condiciones de trabajo. Ya nuestro display ya tiene las polarizaciones de 3.3, ¿sí? 3.3 para display, 3.3 para TCON, que es el mismo. Ya tiene el voltaje de 14.5, que nos va a polarizar una parte del display y también a la parte del chip de gama, ¿sí? Donde se genera el VCON y donde se genera los voltajes de gama. Ya tengo esa parte, también ya tengo polarizado lo que son los get drive, ¿sí? ¿Sí? Los get drive con el voltaje de VGH, precisamente llamándole voltaje de compuerta, ¿sí? VG, voltaje de compuerta de nivel alto y voltaje de compuerta de nivel bajo. Entonces ya tengo los niveles ahí. Bien, perfecto. Ya sabiendo que esos niveles están ahí, que ya están ahí, ahora, ¿qué otras señales necesitamos? Ah, bueno, pues necesitamos lo que son las señales, o más bien los voltajes de gama, que es un voltaje escalonado, ¿sí? Pero para esto, bueno, pues necesitamos que el chip de gama esté trabajando. Y el chip de gama, bueno, pues lo tengo aquí. Aquí tengo mi chip de gama, ¿sí? Ahí está. Voy a apagar mi display para que pueda observar que pues ahí está pero no apagué el display, apagué más bien la pantalla. Ahora sí, apago mi display, ahí está mi chip de gama, ¿sí? Ese es el chip responsable de generar los voltajes que se le conocen como voltajes cuantificados. Estos voltajes, ahorita, aunque yo no vea imagen en mi pantalla, ¿sí? Aunque yo no vea la imagen en la pantalla porque está el backlight apagado, tenemos nuestra imagen, ¿sí? Está trabajando nuestro sistema. Voy a revisar esos niveles de voltaje y observarán cómo estos voltajes de gama, bueno, pues van a ir siendo escalonados, ¿no? Bien, voy a manejar los voltajes. Ahí tengo el primero, 8.46. Ahí tengo el segundo, 9.02. Ahí tengo el tercero, 9.59. 9.8. 10.18. 10.87.
11:31, 14 y 14:24. Si ustedes observaron, de todos los voltajes que yo medí, ¿sí? Todos los voltajes que yo medí aquí en el chip de gamma, ahí está, miren. De todos los voltajes que yo medí, ninguno fue igual, siempre fue ascendiendo. Eso son las polarizaciones de gamma. Ahí está, ahí los que yo medí fue BG, que es el voltaje de gamma, ¿sí? 9, el 8, el 7, el 6, el 5, el 4, el 3, el 2 y el 1, los que están del lado derecho, ¿sí? También puedo medir los que están del lado izquierdo, pero es exactamente igual. Yo tengo que ver que tengan voltajes que son voltajes escalonados, ¿no? Entonces se va generando ahí un nivel y ninguno es igual y tampoco ninguno fue menor que el anterior. Siempre fue ascendiendo en este caso. Si yo los mido al revés, si yo empiezo de arriba del BG gamma 1, entonces iré descendiendo, ¿no? Porque el voltaje de gamma 1 es el más alto y en este caso el BG 9 es el más bajo, ¿sí? Entonces, bueno, pues ahí iré descendiendo en los niveles. Pero siempre voy a ver que si voy descendiendo, ninguno será más alto que el otro, ¿de acuerdo? Entonces siempre, si yo voy descendiendo, siempre iré descendiendo y si yo voy ascendiendo en los voltajes, siempre iré ascendiendo y jamás voy a encontrar un voltaje bajo antes de el siguiente, ¿de acuerdo? Entonces esto es una característica y si nosotros tenemos problemas con eso es cuando se empieza a sobrecalentar el chip, es cuando se empieza a ver demasiado blanquizco, es como cuando dicen se ve la imagen pero se ve un velo encima. Ah, bueno, eso es porque está sobreexpuesto. Recuerden que el tema que nosotros traemos con el display es que el display es un obturador que abre y cierra y que tiene 256 posiciones, que son las 256 posiciones de color rojo, 256 posiciones de color verde, 256 posiciones de color azul y eso me da 16.5 millones de posibles combinaciones. Entonces, a partir de estas combinaciones es como nosotros obtenemos el color de 16.5 millones de colores en estos displays, ¿de acuerdo? Que obviamente, bueno, pues dicen que es el color real. Ahora, entonces, esos colores van a tener una tonalidad adecuada si el gamma tiene la exposición o la subexposición adecuada, ¿de acuerdo? Si ese gamma no trabaja, entonces el video se ve negativo. Si ese gamma está sobrecalentado, entonces el video se ve sobreexpuesto, muy blanco, muy quemado. Entonces, eso tiene que ver con lo que nosotros comentamos de manera práctica para la enseñanza, ¿sí? Que, bueno, pues los cristales tienen 256 posiciones y cada posición nos genera un color. El R001, el R002, el R003, así hasta llegar al 255, que es el color rojo puro, ¿sí? Entonces, así, de esa manera, se van combinando los colores con el verde, con el azul, y nos da 16.5 millones de colores, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, basados en esto, si yo tengo una imagen demasiado blanca, entonces quiere decir que está sobreexpuesto, y si yo tengo una imagen muy oscura, como negativa, como cuando le faltaba luminancia a la imagen, entonces tengo una imagen subexpuesta, y tendré que atacar una falla a partir del chip de gamma, pero no es mi caso. Yo tengo una imagen congelada, entonces dejo gamma a un lado, ya verifiqué que estos voltajes de gamma están polarizando lo que son los source drive, que es donde llegan estas polarizaciones de gamma. Pero ahora me interesa ver que también tengamos las polarizaciones para nuestros gate drive. ¿Con qué se polariza gate drive? Bueno, pues gate drive, vamos a simplificarlo, ¿sí? Vamos a tratar de simplificarlo. Así de forma muy sencilla para poder entender estos displays y entonces, bueno, pues vamos a hacer otra lámina, voy a hacer un pequeño espacio para leer los comentarios que tengan relación con lo que acabamos de ver, ¿de acuerdo? Entonces vamos a manejar ahí un
una nueva lámina, que será la polarización de los get drive, para poder entender cómo trabajan esta parte de los get drive. Dice, ya somos 152 en línea. Me da muchísimo gusto que estén ya conectados. Raúl, saludos, profesor, desde la hermana República de Chalco. Muy bien, aquí a unos, ¿qué será? 15, 16 kilómetros de aquí de Aragón. Dice Julio Zapata, buenas noches, profesor. Que Dios le bendiga y que sigan los éxitos. Saludos desde Villahermosa, Tabasco. Muy bien, muchísimas gracias, amigo Julio. Hugo dice, buenas noches desde Colombia. Iván, saludos desde Puerto Rico. Jorge Cuje, mi amigo Jorge Cuje desde Ecuador, dice, buenas noches a todos. Dixon dice, profe, desde Venezuela, tengo una TV Samsung de 32 que se ve en cámara lenta. El video, los canales, ¿qué será? Bueno, si se ve, si tenemos pues ahí un problema como que de cámara lenta, tiene que ver con las polarizaciones. Tienes que verificar estos voltajes, pero sobre todo que estos voltajes lleguen hasta la zona de los get drive, ¿de acuerdo? Porque el get drive puede estar sin la polarización, aunque en TCON sí se esté generando. Entonces confirma que estén llegando hasta los get drive. Dice luego Rodolfo, dice, hola, buenas tardes a todos desde Iztapalapa. Miguel Ángel dice, buenas tardes, profesor Bernardo, desde León, Guanajuato. Guillermo Sánchez, muy buenas noches, profesor, a todos los colegas. Alonso Centeno, profesor, un gusto saludarlo desde Chiapas. Muchísimas gracias, amigo Alonso, dice. Alirio dice, buenas noches desde Colombia. Dice Chava, dice, saludos desde Michoacán. Víctor dice, buenas noches, profesor, saludos desde Lima, allá en Perú. José Antonio dice, saludos, Inge, desde Jalapa, Veracruz. Mucha lluvia, aquí también mucha lluvia. Anoche yo no pude regresar a la oficina porque nos cayó una tromba en la Ciudad de México y muchos lugares estuvieron inundados y no había paso hacia la zona donde yo vivo. Dice Carlos Guido, saludos cordiales desde Costa Rica. Antonio dice, hola, desde Cuba. Muchos saludos allá a Cuba. Freddy dice, buenas noches, Inge, desde Colombia. Bien importante su explicación. Dice Miguel Ángel, dice, profe, vamos a las abreviaturas de BCC digital. Bueno, podemos tener algunas abreviaturas. Por ejemplo, luego a veces le ponen DVDD, ¿sí? O simplemente el BCC. Le ponen BCC porque pues, es el voltaje principal, ¿de acuerdo? Es el voltaje principal. Lo vamos a ubicar más fácilmente, no lo busques por abreviatura, porque ese es el tema del día de hoy. Cuando no tenemos, cómo identificar las líneas, se complica un poquito. Por eso les comentaba que sí sería bueno que vieran el video de los voltajes en TCON, que lo busquen por ahí. Son los voltajes en TCON, la secuencia que ustedes deben de seguir, las características que deben observar en esta TCON. Ahí está un video en la descripción del video les pongo el link para que ustedes se informen de esa parte y no nos entretenemos mucho aquí en esta parte, ¿no? Entonces, Germán, dice, profe, ¿cuáles son los get drive? ¿En dónde se encuentran? Son normalmente los que tenemos en los laterales del display, ¿de acuerdo? Sí, los vamos a tener en los laterales, son los famosos COFs que los tenemos en los laterales. ¿De acuerdo? Dice Luis Rodríguez, ¿cuándo da el curso en Monterrey? Ya estamos planeando, nada más que, ahorita nos atoramos un poquito porque ya teníamos fechas programadas para Poza Rica, para Veracruz, para Puerto, o sea, programadas, no la habíamos dado a conocer, pero, nos vamos guiando por el semáforo en México y el semáforo dice que Veracruz regresó a amarillo. Entonces, yo prefiero esperar un poco por la salud e integridad de todos nosotros, ¿no? Entonces, cuando estemos en verde, en los estados que vamos y visitamos normalmente, bueno, pues ya estaremos ahí con muchísimo gusto trabajando con ustedes. Dice Carlos, buenas noches, maestro Miranda y colegas desde Medellín. Bueno, pues vamos entonces a explicar cómo es el asunto de estos circuitos. ¿Sí? De estos circuitos. En el,
En el panel de Samsung, en el panel de Samsung, nosotros vamos a encontrar que para formar las imágenes vamos a encontrar líneas, ¿sí? Vamos a encontrar líneas horizontales. Y por ejemplo, yo voy a manejar, vamos a manejar una línea, ¿sí? Una línea llena de píxeles. Y esas líneas llenas de píxeles, cada una tiene su TFT, ¿sí? Entonces, bueno, pues vamos a simular uno nada más. Y bueno, pues este circuito, que es vamos a simular una sola línea, realmente no es así, pero yo lo único que quiero es que se entienda que, por ejemplo, este circuito que yo tengo aquí, este es el que va a controlar esta línea, y el que va a controlar, en el caso de un display de tipo HD, va a controlar las 768 píxeles que tenemos en horizontal. Y si es un display Full HD, va a controlar los 1920, ¿sí? Los 1920 píxeles que tenemos en horizontal. Y va a haber otra línea, que va a ser la que viene a continuación. Entonces, a una le podemos llamar que es la línea NOM, y otra que es la línea PAR. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros tenemos aquí otra línea, bueno, pues necesitamos también otro driver. ¿Sí? De aquí, bueno, pues vamos a ir definiendo que va a haber diferentes drivers para poder ir formando las imágenes. Entonces, yo aquí tengo un OR, aquí sería la línea 1, aquí sería la línea 2, y la línea 1 se sincroniza con la línea 3, porque son los nones, ¿de acuerdo? Entonces, quiere decir entonces que las líneas nones van con una sincronía y las líneas pares van con otra sincronía, que son separadas. Ah, pero se polarizan del mismo voltaje. El voltaje que tenemos aquí, VGH, y aquí vamos a tener el VGL. Aquí vamos a tener VGH, y aquí vamos a tener el VGL. Entonces, estos pulsos que, bueno, pues dice que es el voltaje de compuerta de nivel alto y el voltaje de compuerta de nivel bajo, se van a switchar. Y estas señales se van a llamar precisamente, si es la fase 0, se va a llamar CKV. Y si es fase, si es la contrafase, que es la 180 grados, se va a llamar CKVB. Entonces quiere decir entonces que aquí realmente pues no se ocupa una, sino que se ocupan dos señales, ¿sí? Dos señales. Y estas le llamaremos para el driver número 1, y aquí ocuparemos otras dos señales que son iguales, CKV y CKVB. Entonces aquí vamos a ocuparlas para el driver 2. Por eso es que tenemos CKVB 1, CKV 2. ¿Sí? Entonces aquí eso es lo que quiero mostrarles. En este display si vienen señalizadas estas señales, ¿sí? Y entonces, bueno, pues ahí yo las puedo observar, ¿sí? Yo ahí alcanzo a apreciar, ¿sí? Que dice, por ejemplo, aquí en este punto, CKV 2 y CKVB 2. Entonces ahí están mis dos señales presentes. Una es de fase positiva y otra es de fase negativa. ¿De acuerdo? Esas señales, bueno, pues esas señales tienen que ver con la sincronización. ¿Sí? Con la sincronización. Pero, bueno, pues entonces lo que debo de entender es qué van a sincronizarme. ¿Sí? ¿Qué es lo que se me va a sincronizar? Ah, bueno, pues ahorita vamos a ir explicando esa parte. Entonces, por eso existen, las señales de sincronía 1 y las señales de sincronía 2, porque corresponde a las líneas, una a la línea par y otra a la línea NOM, y entonces el siguiente, bueno, pues se sincronizará con esa señal, ¿sí? Con la 1 y con el siguiente. Entonces, así de esa forma, vamos a ir sincronizando. Entonces, lo que está pasando ahorita es que hay señales que se están desincronizando, ¿sí? O se perdieron. Y entonces ahorita quiero ver que el efecto que produce esto. Pero primero vamos a identificarlas para ver qué características tienen estas señales, porque como bien dije, ¿qué pasa cuando un display no tiene, ¿sí? Cuando un display no tiene, rotulado estas líneas? Ah, bueno, pues entonces yo debo de ver
las características de las señales de sincronía. Debe de haber señales de sincronía por cuadro, ¿sí? Por cuadro y las señales por línea. O sea que ahí es donde llamábamos antes, vertical y horizontal. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues ahí lo único que yo tengo que ver es de qué valor va a ser la frecuencia de sincronía para vertical y de qué valor va a ser la señal para la frecuencia horizontal. Pero yo necesito, pues, ahí conocerlas. Entonces, en osciloscopio, vamos a conocer esas señales. Recuerden que aunque no puedo observar la imagen en mi display, sí está encendido. Ahorita vamos a encender para que ustedes vean que continúa encendido pues este display, ¿sí? Que continúa generando video, ¿no? Vamos a conectar el backlight. Ahí conectamos el backlight y ahí sigue habiendo video. Nada más desconectamos para que las tomas se vean bien y podamos ahí pues trabajar nuestro dispositivo, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí fíjense que vamos a ajustar la señal, vamos a conocer primero la señal positiva, ZV, bien, ahí tengo mi señal, y esta señal, bueno, pues vamos a analizarla para que entendamos qué es. Primero me interesa saber el voltaje de la señal. Lo primero que vamos a empezar a explicar es el voltaje de la señal. Esta señal dice que tiene un voltaje de pico a pico. ¿Sí? Un voltaje de pico a pico de 39 volts. ¿Sí? 39 volts. ¿Pero de dónde sale ese 39 volts? Ah, pues fíjense, hay que entender nada más aquí. ¿Sí? Hay que entender nada más aquí. Dice que en el VGH yo estoy colocando 27.2 volts. Aquí, 27.2 volts. Y en el VGL yo estoy colocando menos 11.7 volts. Si yo sumo estos voltajes, considerando que, bueno, pues estoy sumando y lo que quiero es la diferencia de potencial, entonces dice que en mi plano, pues hay un 0 volts, es mi plano,
hacia la parte superior, yo dice que tiene, que tenemos 27 volts. Y hacia la parte inferior tenemos menos 11. Si yo sumo esos dos niveles, si yo sumo esos dos niveles, ¿cuánto me da como diferencia de potencial? O sea, si yo coloco, mi voltímetro de este punto a este punto, ¿cuánto es mi diferencia de potencial? ¿Cuánto vamos a tener como diferencia de potencial? Aquí sí los espero con sus respuestas. Sí, aquí sí los espero con sus respuestas. ¿Cuánto voltaje hay de diferencia de potencial entre el punto máximo, que es 27 volts, y el punto más pequeño, que es 11 volts? ¿Cuánta diferencia de potencial existe? José Fuentes dice, hola, buenas noches, profesor. Fran dice, buenas noches, profesor. Desde Fortaleza, Brasil. Fabián dice, desde Argentina. Carlos dice, buenas noches, maestro Miranda y colegas desde Medellín. Y entonces nos empieza, dice Edwin, Julio, Joan, Edwin, Chávez, Luis Sánchez, Raúl Hacha, Lader, 16 no, 16 no, ahí sí 16 no, porque hablamos de diferencia de potencial, no de una suma de valores, ¿no? Hablamos de una diferencia de potencial. Entonces, ya se explicarán ustedes de dónde se genera este voltaje que tengo aquí. Ya creo que entonces saben de dónde se genera. Si yo lo coloco de forma adecuada, entonces dice que cada cuadro de mi osciloscopio tiene 10 volts, vale, 10 volts, entonces la señal más o menos debería de estar así. Basándonos en el cero, entonces mi señal debería de estar más o menos así, ¿no? Vamos a colocarla, ahí está. Ahí está. Eso sería mi señal. Entonces, yo observo que el VGL, 11 volts, y el VGH, casi 30, ¿sí? Casi 30. Para que entonces la suma de VGL y VGH nos forme el nivel que tiene el CKV, ¿de acuerdo? Ese es el primer dato importante, ¿sí? Si no hay suma de estos dos voltajes, entonces, bueno, pues ahí tendríamos un problema de señales. Por eso es importante las mediciones que hicimos al inicio, ¿sí? Porque de ahí yo voy obteniendo los valores. Este voltaje solamente lo vamos a obtener en esta tarjeta, porque en esta tarjeta hay estos niveles de voltaje. Si estos niveles de voltaje, por ejemplo, fueran 5 volts y 20, sería un pulso de 25 volts de pico a pico. ¿Se entiende? Entonces, de ahí salen los niveles. De ahí salen los niveles. Entonces, ahorita por nivel, pues yo estaría diciendo que está correcto. Ahora vamos a ver la fase. Vamos a disminuir entonces el nivel de voltaje. Vamos a correr y vamos a atenuar nuestra punta. Vamos a utilizar puntas atenuadas y vamos a usar un valor de 2. ¿Para qué? Para que veamos las dos señales. ¿Sí? Más o menos debe de representarme. ¿Está? Ahora cada división me va a representar 2 y como tengo atenuada mi punta por 10, entonces voy a tener ahí 20 volts por cuadro, ¿sí? Voy a utilizar el canal 2 porque ahora me interesa ver también la señal del canal 2. Entonces voy a situar el canal 1, que es el canal en amarillo, lo vamos a situar aquí en medio. ¿Sí? Entre la parte inferior, ¿sí? Y vamos a situar el canal 2 en la parte superior, que va a ser la fase de 180 grados. Ahora vamos a conocer entonces
esa fase. Y también le vamos a dar exactamente el mismo valor y también vamos a utilizar la punta atenuada por 10. ¿De acuerdo? Entonces voy a conocer primero la que ya vimos. Voy a conocer la CKV. Ahí está. Y ahora voy a conocer la CKVB. Observen cómo son dos señales que están en contrafase. Dos señales que están en contrafase. Mientras una es fase positiva, la otra es fase opuesta, fase 180. Del mismo tamaño y que están pues sincronizadas. Si yo observo que una línea está como inestable, como que se corre, como que no se amarra, esa línea, pues obviamente de sincronía, tiene falla. ¿Y qué es lo que va a provocar? ¿Qué es lo que va a provocar esto? Que se desincronice la línea. Ah, pues entonces los tiempos se pierden. Y entonces como voy formando las imágenes por cuadros, vamos a suponer que vamos a tener aquí dos colores, ¿sí? De la forma en cómo se generan esas señales, va a ser de la siguiente. Fíjense, si yo quiero formar una A, pues que bueno, pues es mi A, ¿así? Ese es, digamos que, ese va a ser, digamos que, los uno, ¿no? Y ahora por acá, en color verde, voy a poner el 2, lo que es el complemento. Entonces este iría aquí, 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 y aquí, y aquí. Bueno, estos más bien tendrían que ser, porque son líneas, tendrían que ser así, ¿no? Y mi A, bueno, pues se complementa por otra línea aquí en medio. Listo. Ahí está mi A. Así está bien formada. Están sincronizadas. Pero cuando una línea se desincroniza, entonces vamos a suponer que la 2 se desincroniza, entonces voy a formar la A de la siguiente forma. Ahí está. Y entonces la línea que es que corresponde a la otra línea, pues esa la formo aquí, aquí, aquí y aquí. Aquí, aquí, aquí. ¿Qué es lo que pasa? Que se ve doble. Se ve doble porque está fuera de sincronía. Entonces aquí lo que ocurre, ¿sí? Lo que ocurre es que esa línea está desincronizada. Es cuando dicen, está temblando la imagen, tiene falla como de vertical, ¿sí? Tiene falla como de vertical. Se forman imágenes dobles. Esto es producto de una mala sincronización en estas líneas VGH, VGL. Entonces, con mi osciloscopio, yo puedo visualizar otra característica de esa señal. Estas señales son de frecuencia alta, porque corresponden a horizontal, ¿sí? Corresponden a horizontal y tendrán valores muy cercanos a las frecuencias de horizontal en un display HD o en un display Full HD. ¿De acuerdo? Entonces, estas líneas que estamos analizando son líneas de alta frecuencia. Van a andar en el orden de los 30, 34 kHz, más o menos. Perdón, 40, 44 kHz cuando sean HD. Y cuando sean Full HD, van a estar sobre los 60 kHz. Entonces, bueno, pues ahí están los valores. Entonces, ahorita, por ejemplo, vamos a sacar una para que nosotros saquemos exactamente el dato de este display. Voy a medir 1. Ahí está. Ahí está nuestra señal. Vamos a medir la frecuencia. Entonces ahora vamos a tomar los cursores X y vamos a medir la frecuencia. Aproximada, no necesitamos así como que saber exactamente el valor, nada más quiero que ustedes vean el valor de la frecuencia, y dice aquí que son 36 kHz. Esa es la frecuencia para un display HD, y para un display Full HD va a ser superior a esa frecuencia, ese valor de frecuencia. ¿De acuerdo? Entonces es importante que nosotros sepamos esa parte. Ahorita ustedes están viendo la forma física de esas señales. Ya saben que es de alta frecuencia y ya saben que tiene una amplitud. Y esa amplitud es la suma
de el VGH con el VGL. Así identificamos por qué en el display no vamos a encontrar otras señales de estas características. Es que no tiene rotulado. Bueno, pues descarta las líneas. Primero descarta las polarizaciones. ¿Cuáles son las polarizaciones? Las líneas más gruesas. 3.3, 18 volts, entran en líneas gruesas, ¿sí? Las que tengan doble línea, las que tengan tres líneas, tres pistas de conexión, esas no van a ser. Luego descartas las mini LVDS. Las mini LVDS, recuerda que vienen en pares. Descarta todas las líneas que vengan en pares. Después descartas los voltajes de gama. Esos voltajes de gama son líneas finas que van a entrar uno tras otro, y normalmente están en una escalerita, ¿no? Ah, bueno, pues ya está. Y ahora las líneas que te queden independientes, esas son las líneas que deberás buscar, ¿sí? Ahí vas a medir, y donde tú tengas el valor de la suma de las dos señales, ahí estarás encontrando tu CKV. Por eso es importante, bueno, pues decir que sí es cortar la línea, sí es eso, pero bueno, primero hay que identificarlo, y eso es lo que estamos tratando de hacer. Comelio dice, saludos desde Chiapas. Rafael, dice Rafael Rodríguez, 38.1 volts, muy bien. Antonio Peralta, 38.8. Felipe dice, profe, cuando da un curso presencial en la Ciudad de México, ya pronto estaremos en presencial aquí en la Ciudad de México. Dice, Yehu dice 38, Eder dice 30, menos 38 volts, 38 volts de diferencia potencial. Emilio dice 38 volts, dice Genaro, dice buenas noches profesor, desde Venezuela, mil gracias por sus enseñanzas. Y José, todos los que dijeron 16, que son valores muy próximos, si yo lo meto en una calculadora, efectivamente van a ser 16 volts, pero en la calculadora, bueno, pues ahí lo que están sacando, pues es una suma, ¿no? Y obviamente, bueno, pues eso aquí yo no pedí una suma de los voltajes, yo pedí un diferencial de voltaje. Entonces ahí tienes que sumar radicalmente el negativo, ¿sí? Tomándolo como negativo de tu multímetro y llevándolo al extremo positivo, y ese es un diferencial. Entonces eso es lo que yo pedí, y la suma de estos diferenciales, de un diferencial positivo con respecto a un negativo, bueno, pues te da el aumento y te dice que son 38 volts en este caso, ¿de acuerdo? Entonces ese es el valor que nosotros necesitamos. Ya lo localicé. Ahora quiero que ustedes vean cómo se comporta, y entonces, pues yo creo que ahí voy a hacer mi primera pregunta para la beca, ¿no? Vamos, ya estén atentos, listos con los dedos ahí en el teclado, porque la primera respuesta que entre correcta después de la prueba que voy a realizar, se llevará su beca, ¿de acuerdo? Respuesta que tendrá que ser correcta, ¿sí? Respuesta que tendrá que ser correcta, ¿sí? Y completa, para que no haya medias respuestas. La primera que entre correcta y completa, ¿de acuerdo? Bien, vamos a encender entonces el backlight. Vamos a encender el backlight y voy a colocar antena en mi equipo para que el video tenga movimiento. Vamos a quitar esto. Va a aparecer ahí un recuadro, dice que no hay señales, ¿sí? Pero si notan, ese pequeño recuadro se va moviendo, ¿verdad? Hay pequeños movimientos ahí. Bueno, pues esos movimientos que son muy lentos, esos son los que yo necesito. Voy a medir el pulso, pero aparte voy a eliminar el pulso, ¿sí? Voy a eliminar el pulso que estamos midiendo. Este CKV lo voy a eliminar, lo voy a mandar a tierra. Pues vean lo que voy a hacer. Ahí voy a distraerme un poquito, ¿sí? Voy a conectar mi caimán rojo, peligroso, lo voy a conectar a tierra. Y lo voy a conectar directamente a mi punta de mi multímetro. Multímetro que nada más voy a ocupar como la punta, porque es más, está apagado, ¿no? Nada más es porque quiero llevar a tierra el CKV. Entonces, ustedes observen que lo que voy a hacer es enviar a tierra esta línea que dice CKV,
Y lo que quiero que tomen en cuenta es lo que va a pasar en la imagen. ¿De acuerdo? Pues ahí están mis líneas cerca o B. Vamos a mandar a tierra. Vamos a... Ahí están. Ya quedó a tierra. ¿Qué le pasó a la imagen? Vean lo que le ocurrió a nuestra imagen. ¿Sí? Se aparece una franja. ¿Sí? Y quito. Vuelvo a colocar, pero vean, vean la primera instancia de la falla. Observen eso. Empieza a fallar más, 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 más. Bien. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta que nosotros tenemos, o que yo les tengo a ustedes. ¿Qué es lo que está fallando? ¿Qué es lo que está fallando en mi pantalla Samsung de gama alta? ¿Sí? ¿Qué es lo que está fallando? De acuerdo a lo que está, este, estamos haciendo como prueba en este display que sí está trabajando. El primero que me conteste completa la pregunta, o sea, que me diga exactamente qué es lo que está fallando. Listo, tiene su beca. Dice, dice Carlos Londoño, se congeló, efectivamente, se congeló la imagen. Raúl Hacha, se generó doble imagen. Efectivamente, eso es lo que pasó, pero la falla en mi pantalla Samsung, ¿cuál es? ¿Cuál es la falla de mi pantalla Samsung? Ahí está, ya está. Dice, dice Luis Sánchez, se fue a corto el driver. Se fue a corto el driver. Es una diferencia cuando las líneas están desincronizadas. Cuando la línea está desincronizada, lo que hace es la imagen cambia de posición y no se enfasa, y por eso le llamamos que tiene una falla, que tiene una falla de este... de falta de sincronía, que se ve doble, es cuando dicen, es como si se saliera de convergencia, ¿sí? Pero la falla que nosotros tenemos de nuestra pantalla es que hay una imagen que se queda grabada. Quiere decir entonces que le pasó lo que ahorita hice con mi pantalla. Se fue a corto, ¿de acuerdo? Está poniéndose en corto uno de los get drive. Entonces, lo que ahora tengo que hacer, pues, es eliminar el GetDrive. ¿Cómo lo elimino? Cortando esa línea de sincronía para que no genere imagen. Al yo quitar esa línea de sincronía, automáticamente deja de funcionar y ya no funcionan esas líneas de TFT. Entonces, quiere decir que lo que nosotros hacemos cuando corregimos ese problema de falla de sincronía, entonces lo que hacemos es quitarle líneas a nuestro display. Y le estamos quitando la mitad, el 50% de la imagen a nuestro display. ¿Se entiende? Entonces, por eso es importante entender que, bueno, pues va a tener una consecuencia. Y no se va a sobrecargar el otro drive. ¿Por qué? Porque es totalmente independiente. Funciona con su propia polarización, con sus propias líneas. Lo que estamos haciendo hacer es dejar de hacer funcionar. La imagen que nosotros estamos observando se forma de un... De una línea non y de una línea par. Y lo que nosotros hacemos al quitar una línea, bueno, pues es esto. Se sigue viendo la imagen, pero esa imagen ya no se ve completa. Ahora va a tener pequeñas franjas negras, pequeñas líneas negras, porque se deshabilitó una línea que puede ser la non o puede ser la par, de acuerdo a lo que nosotros tengamos. Entonces, lo que yo debo de observar en mi display es que si está yendo a corto, tengo que ver cuál es la línea que me está haciendo falta para que esa se pueda abrir. Entonces, eso es lo que tengo que practicar. Tengo que localizar primero de qué valores son, y para esto tengo un pequeño tiempo, porque al inicio sí se genera la imagen de forma correcta. Ya se van dando cuenta qué es lo que tengo que buscar en estos casos. A
Muy bien, entonces, si se van dando cuenta, creo que entonces vamos por buen camino. Dicen los demás comentarios, ¿qué hicimos? Bueno, pero antes, díganme, el señor Luis Sánchez dice, se fue a corto el driver, perfecto. Amigo Luis Sánchez, me paso por acá. Ahorita usted está viendo el WhatsApp, ¿sí? El WhatsApp que tenemos habilitado para nuestro curso. Si usted está aquí en México, entonces deme de alta, como AC Electronics, cursos. Y el WhatsApp es el 56 1568 7943. Mándeme un mensajito. Yo soy Luis Sánchez y le contesté la pregunta. ¿De acuerdo? Una vez que usted acredite que es Luis Sánchez, nosotros le enviamos su link, lo integramos al grupo de WhatsApp y con muchísimo gusto nos estaré acompañando el día de mañana a las 6 de la tarde en nuestro curso con la clase 1. ¿De acuerdo? Ahí está nuestro mecanismo, es vía WhatsApp, mándeme su mensaje y con muchísimo gusto estamos aquí para mandarle sus links, ¿de acuerdo? Bien, dice entonces, después de Luis, dice Roberto, dice, está fallando la señal CQB, pérdida de sincronía o caerse el voltaje. Bien, ahí si se cae el voltaje para CQB1, también se tendría que caer para CQB2, y es cuando la imagen como que se pone media gris, ¿no? Entonces, ahí no es por ahí. Como te queda congelada, quiere decir que un get drive, o el non o el par, se quedó congelado. Y eso que se quedó congelado, hace que la imagen se quede marcada, por lo que ahorita acabamos de ver. Como yo lo mandé a tierra, se queda disparado la última imagen. Cuando se pierde la sincronía, entonces está disparando diferente, y por eso es que se ve que tiembla, que se ve otra imagen doble, que está nada más desincronizada. Esas son las razones. Tenemos que saber los por qué ocurren esas fallas. Y bueno, pues aquí está esa explicación. Dice Joan, se frició porque no hay presencia del VGH, VGL, pero no lo podemos cortar nada más para los nones y los pares. Aquí quiere decir que como hay la imagen, sí, nada más se perdió en una línea de drive. ¿De acuerdo? Entonces por ahí se pone en corto un no de los, digamos que de los 1080 que tenemos, uno se pone en corto y eso hace que todos los demás se pongan en corto también. Por eso es que vemos en ocasiones que las fallas, una pequeña tirita arriba se ve bien y de ahí hacia abajo todo se ve mal. ¿Por qué? Porque el corto está de ahí hacia abajo. Entonces hay que quitar esa línea y con eso se soluciona ese problema. Pero pues eso es más complicado. Entonces lo que tenemos que hacer es eliminar todas las líneas de sincronía, ¿no? Julio dice, se está perdiendo la sincronía horizontal, efectivamente, pero bueno, pues ahí la respuesta era completa, se pierde la sincronía. Carlos Guido dice, le falta la señal. No le hace falta, más bien el driver está en corto, ¿sí? El driver está en corto. Luego dice, Joan dice, no hay polarización del get drive. No, si hay polarización, porque la otra parte sí está trabajando. Sí, la otra parte sí está trabajando. Dice, se sale de sincronía. No se salió de sincronía, se quedó congelado, amigo Emilio. José Fuentes dice, un corto en el drive, en un COF, no afecta a los otros COF, me refiero a la señal. Sí, porque están polarizados en paralelo. Entonces, pues obviamente sí, Dice, ya estoy en su curso, clon. Ah, bueno, pues mándame mensajito para identificarte y ya vemos. Dice Víctor, dice, se pierde la resolución. Efectivamente, cuando le quitamos una señal de sincronía, le quitamos resolución. Profe, si se pone en corto el get drive, ¿dónde se aísla si no tiene los COF en lado? Ay, quitándole las señales, es así como se aísla. ¿De acuerdo? Muy bien, dice Eduardo, dice baja la resolución, la calidad, exactamente. Raúl dice, profesor, ¿qué sucede cuando la imagen se congela por momentos? Ah, bueno, es que entonces estaremos hablando de un display de LG. En los display de LG es lo que ocurre, que como todo se congela y después como que otra vez vuelve a arrancar y nota que ese driver se está poniendo en corto,
porque en LG lo que ocurre es que vas a ver que cuando se pone en corto y se congela la imagen, el VGH y el VGL disminuyen su valor, ¿sí? Ahí te vas a dar cuenta, y esto es por el corto que está ocurriendo, ¿de acuerdo? Entonces, seguramente, Raúl, tienes un display LG y lo estás interpretando en un LG. Bueno, pues entonces, ya sabiendo esto, entonces vamos ahora al equipo que está fallando. Ya explicamos qué es lo que está sucediendo, denme un tiempo para quitar todo esto que tenemos aquí. Vamos a seguir utilizando el osciloscopio, pero ya no lo vamos a ocupar en esta tarjeta, ¿no? Vamos a quitar entonces esta tarjeta que nos sirvió nada más de muestra, nos sirvió para poder entender cómo funciona, ¿sí? Cómo funciona, y ahora vamos a resolver nuestra falla. Vamos a tratar de resolver nuestra falla, vamos a ver si funciona todo esto. Vamos a ver, primero nos llevamos el display. Vamos a guardarlo. Y tampoco ya no lo ocupamos. Bien, aquí en la TECON hay unos puntos de prueba que deberé revisar. Déjenme quitar el reflejo, un poquito de reflejo para que se pueda observar. Aquí están mis puntos de prueba. Afortunadamente, pues no le tenemos que batallar mucho, ¿sí? Ahí están las líneas CKV B2, CKV B1. CKV B3, o sea, aquí hay tres líneas, ¿sí? Entonces quiere decir que hay línea 1, línea 2 y línea 3, por lo que estamos observando. Entonces voy a revisar primero el valor de voltaje de VGH, VGL, para sacar entonces la amplitud y a partir de ahí ver cuál es la que está entrando en corto, que es una de las que está pues ahí teniendo, ¿no? Entonces vamos a empezar por medir los voltajes. Para esto, bueno, pues voy a ir a la parte del conversor, ¿sí? Aquí tendré que localizar los puntos de prueba, ¿sí? Los puntos de prueba que corresponden a cada uno de los niveles, y bueno, pues esto lo vamos a hacer con el voltímetro, para que después con el osciloscopio pues podamos medir, ¿no?
Ahí está. Vamos a conectar nuestro equipo. Déjenme ubicar los puntos de prueba. Y una vez ubicados los puntos de prueba, medimos. Bien, en este caso dice voltaje de encendido, que sería el VGH. Conecto. Y aparecen 28 volts. Bueno, pues ya tengo 28 volts. Lo apagué para que no haga la falla. Tengo 28 volts en el positivo. Entonces ya tomen en cuenta cuánto nivel debe de tener el negativo, la señal. Tengo 28, positivo. Ahora voy a buscar el voltaje de apagado. Si es VON, entonces ahora deberé de buscar el VO. Ahí está VO. Lo encendemos. Vamos a ver. El voltaje negativo es de menos 12 volts. ¿Cuánto nivel espero con mi osciloscopio? Pues ya más o menos saben ustedes la respuesta, ¿no? Ahora no voy a utilizar los dos canales, nada más voy a utilizar uno, ¿sí? Que es el canal número uno. Está, nada más voy a habilitar el canal número 1. Y según sus respuestas voy a colocar mi valor en el osciloscopio. Dice Roberto, dice profesor, tengo un display LG que da dos imágenes como si fuese dos displays. Ah, bueno, pero es porque está partido por la mitad, digámoslo. Tienes una imagen del lado izquierdo, tienes una imagen del lado derecho, seguramente es un display de tipo UHD. Tienes que ver la configuración del dato, ¿sí? En estos displays grandes, cuando son muy grandes, tenemos gate drive del lado derecho, gate drive del lado izquierdo, y pueden tener dos sistemas de trabajo. Puede ser de línea continua, que vaya de izquierda a derecha, o puede ser configuración de línea no continua, que vaya de izquierda al centro y de derecha al centro. Entonces, si está mal tu configuración, pues es por eso que ves dos imágenes, ¿sí? Ves dos imágenes, como si estuviera partido a la mitad ahí la imagen, ¿no? Y ves dos imágenes que están dobles, una del lado izquierdo y una del lado derecho, obviamente comprimida porque no tiene la anchura adecuada, ¿sí? Comprimir esa imagen y eso es lo que te provoca esa falla, ¿de acuerdo? Dice Norbis, dice, buenas noches, profesor. Desde Anori, allá en Colombia. Raúl H. dice, profesor, grafíquelo, el corto del driver. Ah, ¿cómo que lo grafique? No le entendí, amigo Raúl. A ver, explíqueme esa parte. Dice Roberto, profesor, tengo un display LG que... las dos imágenes, ok, se lo contestamos. Roberto dice que, ok, Martín, saludos profesor Bernardo, tengo una JVC que se pone como en cámara lenta, pero la imagen va y viene. Ah, la imagen va y viene. Bueno, si está en cámara lenta, bueno, ahí lo que necesitamos ver son las progresiones del VGH, que es normalmente lo que ocurre, y seguramente está abierto el display. Hay que revisar que llegue a los gate drive estas polarizaciones. Víctor dice, profe, la semana pasada me llegó una Samsung sin video, aparentaba LEDs, pero alimentando los LEDs están ok. Quité los flex que van al panel y salió la imagen de un lado y del otro flex me mandaba corto, el VGH. Ah, bueno, pues hay que localizar de ese lado del VGH la línea de los CKV para eliminarla y ver si con eso eliminas el corto, porque muchas veces es ocasionado por el mismo VGH. Entonces podría ser por ahí una línea, ¿no? Jairo dice, profe, diría que es de 38 volts. Así es. Víctor dice, elimina las líneas al azar y quedó el panel.
debo del panel de lado con la línea ligeras del lado que tenía el corto. Efectivamente, eliminas la mitad de la resolución de ese lado. Dice Bardoqueo, dice, saludos profesor Jairo, dice que ZV se va a tierra, efectivamente. Oscar dice, profe, buenas noches, una TV Samsung de 32 pulgadas sin audio, la señal que le llega al amplificador es distorsionada con un ruido, se puede deber a un problema en el microprocesador o en el amplificador. Bueno, lo primero que tenemos que ver es que no, que tenga audio a la salida. Si tiene ruido, bueno, eso puede ser debido a la modulación que tienes, pero busca la terminal que habilita la alta y la baja impedancia, ¿sí? Entonces ahí, bueno, pues lo que tienes que observar. Luego dice Alberto Vázquez, ahorita no estamos, perdón, profesor, ¿puede pasar la lámina, el corto, para visualizar mejor la imagen? Ok, ahorita la ponemos. José Fuentes dice 12 más 28, 40 volts. Efectivamente es lo que necesitamos ahorita. Agustín dice las TV Sharp LCD de 60 pulgadas que se apaga por el display dañado, si tienen arreglo, le quité el COF lateral y enciende con rayas verticales, con una en una de las orillas y la parte negra de la pantalla. Bueno, pero es que si ya le quitas los... Yo normalmente cuando tienen cortos, trato de eliminarlo primero por CKV y ver si la polarización de VGH o VGL es independiente por lado. Porque en ocasiones, como tenemos COF de los dos lados, pues van independientes. Y antes de quitar, primero hay que tratar de eliminar, ¿no? Miguel Ángel dice, profesor, tengo un TV Panasonic 42 pulgadas, se mira con líneas horizontales en cámara lenta. Igual, hay que revisar que no esté abierto. Hay que revisar los get drive en los costados. Carlos Suárez dice, buenas noches, tengo una TV de 42 con dos franjas verticales. Bien, pues entonces es igual, o sea, tenemos abierto la parte de los la parte horizontal. Hay que revisar que estén bien polarizados y que, bueno, pues esas get drive no estén en cortos. ¿De acuerdo? Dice Chava, dice, profesor, tengo una TV Sony de 50 pulgadas donde la imagen se ve con fantasma cuando hay movimiento. Bueno, pues eso le llaman que es un halo, es una falta de refresco. Tienes que revisar primero sincronías y sobre todo VGH, que esté en valor, ¿de acuerdo? Podemos tener muchas preguntas, pero bueno, pues más o menos ubíquense sobre lo que estamos haciendo como pruebas y sobre eso, bueno, trabajen, ¿sí? Trabajen esa parte. Bien, vamos entonces a revisar las líneas CKV. Primero vamos a ir a la CKV. La 1, la 2 y la 3, y vamos a ver si alguna de ellas tiene una diferencia de valor sobre el primer nivel que hayamos medido. Vamos a darle ajuste de más o menos deben ser cuatro cuadros de imagen. Voy al CKV1. Vamos a medir CKV1. Ahí está, son un poquito más de 4 cuadros. Y observen ahí que como que se está desincronizando, ¿no? Bien, ahí está CKV1. Ahora voy a... ¿Cuál es la que tiene CKV3? Tiene el mismo valor. Se están como desincronizando. Y voy al CKV2. Ahí está. Entonces ahora... Se congela porque como me quedo sin imagen,
estoy monitoreando las tres. Es más, voy a colocar mi punta número 2 y vamos a ver las señales. Prácticamente las voy a encimar. En amarillo va a estar el CKV1. En verde va a estar el CKV2. Vean cuál es la que tiene menos nivel. ¿Cuál es la que tiene menos nivel? Voy a esperar a que enfríe un poquito para ver si podemos ahora visualizar la imagen. E ir haciendo pruebas con la línea que se está congelando. No voy a utilizar atenuación, ya modifiqué. Lo de los atenuadores vamos a utilizar por 1 y 10 volts por cuadro. Lo de la orden de encendido. En amarillo veo el CKV1 y en verde veo el CKV2. Ahí están del mismo tamaño al iniciar. Están del mismo tamaño. Ustedes ven el desfase porque es la siguiente línea. Y obviamente, pues aquí hay un desfase más grande porque es la siguiente línea que va a pintar. O sea, ese desfase es la línea de sincronía. ¿De acuerdo? Pero observo que la línea en verde está teniendo como que problemas de... como que se corta. ¿Qué creen que tenía? Tengo problemas con la punta que estaba utilizando. Intercambié las líneas y resultó que pues siempre estaba atenuado.
Ahí tengo el amarillo siempre es DKV1 y ahorita tengo el CKV3. ¿Por qué hay un desfase? Porque este desfase es la línea que le sigue en el tiempo para pintar la siguiente línea. Por eso, con respecto al CKV2, tiene menos desfase. ¿Sí? Si yo pudiera medir las tres líneas, son como escaloncitos ahí colocados, ¿no? Bien. Ahora voy a ver las señales CKVB. Aquí tengo la 1. Aquí tengo la 2. ¿Sí? Y aquí tengo la 3. Lo único que observo son pequeños movimientos horizontales, pero no veo variación que pudiésemos pensar que está en corto. Voy a colocarle esta imagen. Ahí ya tengo imagen. Mismo tamaño. Entonces la TECO no está generando este problema. Ahora tendré que mandar a tierra cada una de las líneas para saber cuál es la señal que se está distorsionando, ¿no? Entonces vamos a levantar el display. Pero ahora, bueno, pues vamos a ver si la falla la tenemos presente. Vamos a levantar un poquito. Ahí está, miren. Ahí está presente la falla. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer es eliminar, ¿sí? Para ver, por ejemplo, si yo apago y le doy la orden de encendido de inmediato prácticamente. Se ve bien, pero hay líneas que hacen falta, es como si ya estuvieran cortadas las líneas. ¿Miren? ¿Ya vieron? Y esa es la que seguramente es la que está fallando, pero necesitamos ver cuál es esa línea para empezar a aislar por ahí. Voy a buscar una imagen, porque así no falla tan rápido, sin imagen no falla tan rápido. Vean, y lo que yo les comentaba, hay una parte que sí se ve bien, es un filito. Después de esto, ya está eliminada el CKV, porque de esta línea está en corto hacia abajo. ¿Sí? Entonces, esta parte que se ve bien arriba, bueno, pues esta parte está trabajando bien, el corto está de este punto hacia abajo. Por eso es que las líneas se van marcando aquí, ¿sí? Y la parte de arriba se sigue viendo bien. Observen cómo se van marcando estas líneas. Pero la parte, este filito se alcanza todavía a apreciar que, bueno, pues está trabajando bien, miren. Ahí no se marcan esas líneas. Entonces, miren, del lado derecho se alcanza a apreciar que en el display
tenemos ahí un pequeño manchón en la altura donde se pinta bien la, la imagen. No me refiero a este, me refiero al que está aquí, este en la orillita. A ver si así se ve mejor. Ahí está. Este manchoncito que no está iluminado es ahí donde, donde posiblemente esté el corto. Aquí en este punto. Bien, entonces, para preparar la siguiente prueba, bueno, pues denme un minutito para que alguien me ayude con la pantalla y yo pueda hacer esos cortes, ¿no? Denme un minutito, por favor. Vamos a hacer una pequeña pausa. Un minuto y regresamos. Listo, pues ya estamos aquí, de regreso. Vamos a darle encendido a la pantalla.
Entonces ahí estoy viendo cómo, ya tenemos la la imagen con rayas. Ahí observamos que tenemos esas franjas. Y estas franjas, son las que quiero, que se eliminen. Observen. Ya totalmente la falla, después de un tiempo, ya totalmente la falla se vuelve gris, ¿sí? Como lo estamos viendo, pero en la parte superior se sigue viendo un poquito, ¿sí? Un poquito. Entonces, necesitamos localizar esas líneas que están bloqueando, ¿sí? Pero estoy notando, bueno, es que aquí nos quedamos sin imagen. Vamos a ver si colocándole una imagen. Ahora hay que dejar descansar más tiempo el chip, ¿sí? Porque, bueno, pues está desincronizando la imagen. Y totalmente me dejó como lo que yo les comentaba. Si hace falta todas las sincronías, entonces se vuelve gris. Sí, ahorita seguramente, bueno, pues ya no vamos a tener esas señales. Tengo que esperar a más tiempo para que podamos visualizar nuevamente la imagen. Nada más que noté algo que se estaba sobrecalentando demasiado. Quiero ubicarlo.
Necesitamos esperar más tiempo a que se recupere un poquito el chip. Ahí entró la imagen, vamos a revisar las señales, así como está, vamos a revisar las señales que estén presentes, qué es lo que pasó con esas señales. Así que perdón si me atravieso, pero para que alcance el cable. Las señales totalmente desaparecen y ahora, bueno, pues lo que vamos a hacer es a quitar los flexores, y si retirando los flexores siguen sin aparecer las líneas, entonces quiere decir que el chip encargado de las sincronías no está generando las sincronías, y por eso noté que se calentaba demasiado. Observen que, bueno, pues ahí no hay los niveles de voltaje. ¿Qué es lo que tendríamos que checar ahora? Los niveles de polarización. Vamos a revisar el voltaje V1 y el voltaje VO, ¿sí? Para verificar que esta TECON, pues, esté generando esos niveles. Vamos a buscar los voltajes que tienen que ver con esta polarización. Bien, ahí tenemos 28 volts. Quiere decir que el voltaje de V-on sigue presente. Ahora voy a buscar el voltaje de VO. Este voltaje también está presente, ¿sí? Voy a medir los CKV. Ahí no tenemos... pero ¿saben qué? Le quité la tierra del osciloscopio, déjenme ponerla en mi osciloscopio para ver que...
nada más hay voltaje negativo, observen, no hay, por esa razón no está funcionando ningún CKV, pero esto es un problema de TCON, no de display. Entonces observen que ahí tenemos voltaje negativo. Voy a utilizar el otro canal. Vamos a ver qué hay en CKVB. Voltaje negativo también. Voltaje negativo. O sea, prácticamente nos faltan las sincronías. Ahora vean este integrado se está sobrecalentando demasiado, es el que está muy cercano a las líneas CKV, ahí es donde tenemos nuestras líneas y observen el integrado. Este integrado está ahorita demasiado caliente, ¿de acuerdo? Entonces, hay una posibilidad, como tengo los flexores desconectados, ¿sí? Como tengo los flexores desconectados, hay una probabilidad de que la falla se esté generando por el sobrecalentamiento de este circuito. Entonces, necesitamos dejarlo esperar, hacer pruebas sobre este circuito. Acuérdense que teníamos como brincos en las señales. Eso no debería de ser. Y estos brincos, bueno, pues pueden ser ocasionados por el circuito integrado. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? En estos casos, bueno, pues tendríamos que reemplazar el circuito o tener una prueba con TCON. Y esas líneas, ¿sí? Esas líneas, bueno, pues verificarlas. En algunos modelos de TCON, el DC-ADC es quien genera estos pulsos de sincronía, ¿sí? En otros modelos se generan directamente desde el chip TCON, ¿sí? Y en este caso hay un chip de gama y además hay un chip que seguramente es el que se encarga de las sincronías, que es este que está sobrecalentando, ¿de acuerdo? Entonces es lo que hay que revisar. Dice Roberto, dice profesor, cuando manda la señal a tierra, ¿solo hace un jumper o pone una resistencia? No, normalmente lo mandamos a tierra, directo, ¿sí? Y listo. Dice, pérdida de sincronismo, dice, ¿dónde se toman esos voltajes en el voltaje de gama? Bueno, para este chasis, el voltaje los voltajes de gama los identificamos aquí, mira. Ahí están, y ahí de inmediato dice voltajes de gama. ¿Sí? Ahí está, ese es nuestro chip de gama. Este chip ya no trae tantas resistencias como el modelo anterior, porque estos son programables, o sea, estos se programan por I cuadrada C, y este, bueno, pues maneja las líneas de sincronía, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues ahorita lo que tendríamos que hacer es buscar un circuito integrado para realizar la prueba, pero ya vimos cómo rastrear las características de este circuito, ¿de acuerdo? Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a darnos la tarea de localizar este circuito y de reemplazarlo, ¿de acuerdo? Luego dice Jaime, saludos profesor desde Lebrija, Colombia, muy buena la enseñanza, gracias. Francisco dice, buenas noches profesor, saludos y bendiciones desde Venezuela, buenas noches profesor, amigo JE Electronic, dice, saludos cordiales desde Venezuela, Juan Chirino, amigo Juan Chirino, dice, José Fuentes, dice, profe, el chip de TCON genera esos pulsos de sincronía. ¿A dónde se generan? Vuelvo a repetir, hay algunos chips, por ejemplo, de los chip Max, que se generan en el DC-ADC, ¿sí? Hay circuitos DC-ADC que generan estos pulsos, hay otros que se generan directamente desde TCON, o como en este caso, y como en muchos modelos de Samsung, se generan desde un circuito específico de sincronía para el display. Entonces, bueno, pues esta fue la manera de cómo diagnosticamos. Aquí lamentablemente, bueno, no nos da tiempo, por eso les decía, les estaba apagando y encendiendo la pantalla para que no se bloqueara, pero ya quedó bloqueado y ahora hay que esperar
el cliente dice, pues es que a veces tarda 4 o 5 días en volver a generar video. Dice, lo dejo ahí el equipo y después de 4 o 5 días vuelve a generar video. Entonces, sí es una falla muy, muy esporádica, que lo que yo no quería era llegar al punto de que se bloqueara. Ya bloqueándose, bueno, pues ya no podemos realizar muchas pruebas porque deja de funcionar, pero más o menos sí observamos cómo se debe de seguir la secuencia y qué es lo que debemos de buscar. Las señales están bien, hay pequeños brincos que no observamos en el display que está correcto, ¿sí? Y eso se puede trabajar. En este caso, dice Joan Fernández, dice, este chip se cambia o se revalida, en este caso se reemplaza. Se reemplaza el circuito integrado, se puede, es un chip quad, no es VGA, entonces tiene pad de disipación al centro, tiene sus pines al costado, y en base a eso, bueno, pues es como se coloca, ¿de acuerdo? Ok, entonces bueno, aquí siguiendo posiblemente los datasheet, podríamos sacar y saber exactamente dónde se están generando estas líneas, pero básicamente, bueno, pues lo que hay que hacer es ahorita reemplazar ese circuito integrado, que además, bueno, pues se ve que se sobrecalienta y algo le ocurre que después de varias horas vuelve a funcionar unos momentos y se vuelve a bloquear. Y es que aquí lo que pasó fue que nos tardamos demasiado, pues ahí en las pruebas para realizar. Vamos a organizar. Se me desconectó el micro, perdón, no sé desde dónde no tuvimos video, audio. Fue todo el proceso. ...823, listo. Bueno, creo que ya regresó el audio. A ver, ¿se fue el audio? Sí, se fue el audio. Creo que ya regresó. Díganme si ya está bien. De repente este micro como que hace sus... dice, cuando me moví. Se fue el audio. A ver, déjenme revisar. Denme un segundito para ver desde dónde tengo que explicar.
¿Ya vi desde dónde nos quedamos sin audio? Bien, medimos, ahorita van a pasar aquí unos amigos que vienen por la máquina de revalinado. Bueno, desde donde medimos los voltajes, que si hay el voltaje de VGH, si hay voltaje de VGL, todos estos voltajes están presentes, pero el circuito integrado que tenemos ahorita ahí en la imagen, ¿sí? Este circuito integrado está presentando sobrecalentamiento, ¿sí? Está presentando sobrecalentamiento, quiere decir entonces que el chip puede estar averiado. Lo que vamos a hacer, vamos a reemplazar el circuito integrado, pero les comentaba que vamos a hacer una sesión más. Vamos a conseguir el circuito integrado y a partir de que logremos cambiar este circuito, vamos a ver si el display es el que está bloqueando este circuito integrado. ¿Por qué? Porque en la imagen nosotros tenemos de la parte superior una pequeña franja que sí se observa. Dice el cliente que el equipo genera imagen unos instantes, si tarda demasiado se queda bloqueado y pasa uno o dos días y vuelve a generar video. Entonces quiere decir que el chip se queda bloqueado, está demasiado, demasiado caliente, ¿sí? Este circuito, a pesar de que ya no está conectado nuestro display. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a reemplazar este circuito, y vamos a hacer otra sesión para darle sentido completo. Si el problema es el circuito integrado, que no creo, porque tenemos una parte que sí está funcionando, ¿sí? Y si no, bueno, pues vamos a aislar las líneas que corresponden a esa parte que se está bloqueando, ¿de acuerdo? Entonces vamos a realizar eso para darle sentido completo y que podamos entender el por qué se hacen esos cortes, por qué se inhabilita ese driver, ¿Y cómo es que se hace? ¿De acuerdo? Ahorita ya sabemos las características, ya sabemos cómo rastrear, ya sabemos qué frecuencia utiliza el pulso, más o menos 36 kHz, un sistema Full HD va a ocupar más valor de frecuencia, ¿sí? Y entonces eso es lo que quiere decir. Y hay un pequeño desfase entre línea y línea, porque son las líneas que son las que están generando o pintando estas líneas de video. Entonces, ya para finalizar esta parte, las señales de video, tenemos una señal que sería la 1, tenemos otra señal que sería la 2, y tenemos otra señal que sería la 3. Entonces, estas líneas van desfasadas porque no corresponden a una línea que en tiempo es diferente. Y si nosotros llegamos a tener en fase de líneas, es por eso que las líneas brincan. O si estas líneas están saltando, es lo que provoca que las imágenes estén desincronizadas. Entonces, necesitamos tener una muestra y estar monitoreando la siguiente. Y si en algún punto se enfasan, esos son los brincos que se observan en nuestro display. ¿De acuerdo? Bien. Sí, se fue el audio hace un momento, pero ya tenemos la grabación lista.
Entonces estas líneas van desfasadas y estas líneas desfasadas son las que nosotros debemos de verificar. Cuando tenemos altos, esas líneas se van a desfasar. Siempre 1, 2 y 3 deben de ir en esta posición. ¿Sí? 1, 2 y 3. Entonces, si yo tengo una señal, 1, y tengo otra señal aquí, 2, y la 3 está bien, entonces la que está desfasada es la que me va a provocar video en otra sección, en otra parte. Esto es un problema originado por TECON. Pero normalmente la falla la provoca el display, el mal funcionamiento del display. Entonces, normalmente TECON va a generar correctamente bien esas líneas y lo que yo tengo que observar es dónde hay enfasamiento de señales o que se adelante una señal. Estas señales se van disparando, ¿sí? 1, 2 y 3 se van disparando conforme a se requiere la línea. Entonces, esta pinta primero, después pinta la siguiente, después pinta la siguiente y después se vuelve a repetir el proceso. La siguiente y la siguiente y vuelve a repetir el proceso. La siguiente y la siguiente. Es así como funcionan las líneas de KV. Por eso cuando una línea la perdemos, perdemos una parte y esa parte que se pierde, pues automáticamente pues no tiene imagen en el lugar que le corresponde. ¿De acuerdo? Bien, una disculpa porque tuve ahí un problema con el micrófono. Como estoy en la mesa, no me di cuenta de que el audio se desactivó, ¿sí? Pero a grandes rasgos, lo que pasó durante ese tiempo fue que lo que hice fue medir el voltaje VGH, el voltaje VGL, que es lo que da forma y origen a estas líneas. Sí están presentes, pero el circuito no está trabajando de forma adecuada. ¿De acuerdo? No está trabajando de forma adecuada. Entonces, vamos a reemplazar ese circuito y esperen noticias que la próxima transmisión será la conclusión de esta falla. Vamos a reemplazar el circuito integrado y vamos a definir si el display tiene una falla y si se puede resolver eliminando estas líneas. ¿De acuerdo? Eso es lo que vamos a hacer en la próxima sesión. Vamos a dejar esta parte pendiente. Ya hicimos el diagnóstico. El tip es empezar a cortar líneas, ¿sí? Ahorita ya no lo podemos hacer, ¿por qué? Porque se nos bloqueó el circuito, hay que esperar un tiempo. Vamos a reemplazarlo primero, ¿sí? Vamos a reemplazarlo y después de que ya esté trabajando bien, ahora sí, procederemos a cortar la línea que le corresponde, ¿de acuerdo? O a bloquear la línea que le corresponde, ¿de acuerdo? Pero yo espero que en esencia se haya entendido esta explicación que tuvimos, ¿por qué? ¿Por qué se tienen que recortar? ¿Por qué se generan esos brincos? ¿Por qué se generan esas dobles imágenes? Ah, bueno, porque estas líneas tienen un proceso, ¿de acuerdo? Ese proceso es el que se tiene que ir trabajando, ¿de acuerdo? Sí, les ofrezco ahí de verdad una disculpa porque, bueno, pues la parte del micro me falló el último. Yo espero que se haya entendido en esencia y bueno pues estas mismas pruebas las vamos a volver a repetir cuando tengamos un circuito integrado sano, ¿de acuerdo? Entonces esperen la próxima sesión, ¿sí? Para poder digamos que concluir este tip que tiene que ver con que hubiéramos dicho desde el inicio córtenle los pines CKV, bloqueenlos, pero la intención es que el tip lleve contenido, sepan ustedes por qué se hace, y entonces ustedes puedan tomar mejor decisiones, ¿sí? Mejores decisiones, en base a que ya se sabe cómo se trabajan estas líneas, ¿de acuerdo? Bien, vamos a hacer la última pregunta para que para que demos la última de las becas, la segunda beca que tenemos. Dice José Luis, dice, un consejo, estar preparado para posible falla del micrófono. No, es que realmente no sé qué ocurra, esta versión, de repente, en los cambios de toma, me bloquea el micrófono, como que se mutea. Entonces yo regreso y ya te das cuenta que está muteado. Pero algo pasa ahí, lo voy a revisar, claro que sí, porque ustedes merecen todo la calidad.
la calidad de tanto de contenido, de transmisión, como obviamente pues el tiempo que invierten ustedes para estar aquí. Dice, muy bien explicado, profesor, muchas gracias, dice Roberto Villegas, dice Roberto José García, dice, se entendió muy bien, felicidades, profesor. Bueno, pues ya nada más, entonces vamos a trabajar, o vamos a generar la última de las preguntas, ¿sí? La última de las preguntas para poder, pues, saber esta parte, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las cuatro condiciones para el get drive? Para el get drive son dos voltajes y las dos señales de las que hablamos hoy, porque llevan otra línea, que te llevan otra línea de sincronización, que ojalá otro día podamos tener oportunidad, pero ahorita la primera pregunta que me di, la primera respuesta que entre completa con las cuatro condiciones para lo que nosotros mencionamos del get drive, le damos la siguiente beca, ¿de acuerdo? Entonces, ahora sí, como dicen por aquí, corre tiempo para que ustedes puedan tener acceso a la siguiente beca de este curso, que tiene que ver con los tips de reparación en pantalla Samsung. Esto es algo muy común, es algo muy común que ocurre en los equipos Samsung. La primera respuesta que entre con pues ahí la respuesta correcta. Fernando Soto dice VGL, VGH y voltaje de drivers, pero lo pedimos completa la pregunta. Dice José Fuentes, VGL, VGH, SKV, pero le falta algo. Jairo dice, está bien, profe. Julio Salguero dice, VGL, VGL, VGH, VCC digital y VCC análogo, no. Ahí está. Carlos Guido dice, VGH, VGL, CKV y CKVB. Esa es la respuesta. La respuesta que entró de Carlos Guido dice que necesita VGH, VGL. Vamos a poner la lámina para que lo recuerden. Hoy nada más platicamos de cuatro condiciones de trabajo. Estos llevan más, pero hoy nada más platicamos de esto que provoca esta falla. Decíamos que necesitamos VGH, VGL, el CKV y el CKVB. ¿De acuerdo? Estas son las cuatro condiciones de las que hoy hablamos. ¿Hay más? Todavía por ahí faltan otras líneas. Las STVP, ¿sí? Pero hoy hablamos únicamente de estas líneas. Así que el amigo que se lleva la beca el día de hoy, la primera que entró, Carlos Guido. Amigo Carlos Guido, comunícate con nosotros. Los hago participar de cierta manera para que podamos tener un canal de interacción, ¿sí? Y bueno, pues ahorita hemos dado dos becas, ¿sí? Hemos dado dos becas. Si en la semana podemos realizar otra transmisión para concluir esta falla, les compartimos una más, ¿de acuerdo? Entonces, cuando nosotros tengamos la próxima, bueno, pues ya podemos trabajar con la siguiente, ¿no? Entonces, amigo Carlos Guido, mándanos un mensajito. Si estás en México, te recuerdo, o sea, parece que has participado. Entonces, mándanos un mensaje al 56 15 68 79 43. Si eres de fuera de nuestro país, entonces agrega el número de nuestro país, que es el más 52. Inténtalo con más 52 o con más 52.1 y listo, ¿de acuerdo? Dice que si podemos mostrarle los puntos de prueba. Sí, claro que sí, están en este caso están muy visibles, gente, con
Sí, están muy visibles dentro del cord y están todos, digamos que ahí juntos, ¿no? Entonces aquí están, de hecho están hasta las marcas. Están hasta las marcas donde hice las pruebas, ahí están. Están en los conectores, ahí están. Las líneas de sincronía están CKV1, CKV2, CKV3, CKVV1, CKVV2 y CKVV3. Y las líneas de sincronía que no hablamos hoy, las STVP. BST1, ¿sí? Ahí están esas líneas, igual con los voltajes de BCOM. ¿De acuerdo? Bueno, pues entonces para mí fue un placer estar el día de hoy con ustedes. Muchos saludos, ojalá que este tip acompañado de su base teórica les ayude en sus reparaciones. Por mi parte es todo, muchísimas gracias y en verdad apenado por la situación del micrófono, les ofrezco una disculpa por esa parte, pero bueno, pues nos vemos aquí y procurando corregir esa parte, ¿de acuerdo? Saludos y muy buena noche a todos.